En Confidencial publicamos la investigación Negocios de Familia sobre la existencia de 22 empresas de la familia presidencial en Nicaragua, los Ortega Murillo. Estos son los principales hallazgos. Documentos del Registro Público e información del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, permitieron establecer un mapa parcial de la red de negocios privados de los Ortega Murillo. Identificamos a 18 accionistas testaferros y 5 abogados que rotan periódicamente como dueños de las empresas, así como sus vínculos con la familia presidencial y el gobernante Frente Sandinista. Esa red de negocios ha tenido un crecimiento exponencial tras el regreso al poder de Daniel Ortega y está apuntalada en la apropiación privada de la millonaria cooperación estatal proveniente de Venezuela, calculada en unos 5,000 millones de dólares entre los años 2007 y 2016. En los documentos se confirman los intereses económicos de los Ortega Murillo en petróleo con compañías como Alba de Nicaragua S.A. Albaniza y la distribuidora nicaragüense de petróleo DNP en el rubro de gasolineras. También en bienes raíces, en publicidad como Lumicentro o Difuso, en servicios como desarrollo, tecnología y comercio global y en medios de comunicación, el rubro más visible hasta ahora por la presencia de los hijos de la pareja presidencial al frente del Canal 4, el 8, el 13 y en radioemisoras como la Radio Ya, La Sandino, Variedades, Futura, entre otras. En el tráfico accionario de las compañías de los Ortega se va perdiendo el hilo del dominio de las sociedades anónimas, pero existen nombres que se repiten con más frecuencia como accionistas de las distintas empresas de la familia presidencial, como es el del abogado José María Enríquez Moncada. Los hijos de Ortega y Murillo participan como directores de algunas empresas o en cargos ejecutivos y muy puntualmente de forma transitoria como accionistas o directivos en algunos casos. Son personas que provienen del entorno personal de cada miembro de la familia, donde van captando quiénes pueden ser de su confianza para esta función, pero no participan los cuadros partidarios ni funcionarios de alto perfil político, explicó una fuente vinculada a la operación. Según la misma fuente, se acuerda el pago de mensualidades a las personas que fungen como accionistas, así como el periodo por el cual tendrán acciones a su nombre. El informante señaló que los constantes cambios en las directivas de las empresas ocurren porque la familia no confía indefinidamente en una persona. Otro de los hallazgos es que José María Enríquez Moncada, el principal operador legal de la familia presidencial, tiene el control del 30% de las acciones de la empresa de telecomunicaciones Chingwei Intelcomnic, a la que el Estado le dio una concesión de telefonía y que además está ligada al empresario chino Wang Jing, a quien Daniel Ortega entregó una concesión para construir un canal interoceánico que nunca prosperó. Confidencial además reveló que el estatal Canal 6 es manejado a través de la empresa privada Nepisa, cuyos accionistas forman parte del círculo de confianza de los Ortega Murillo, identificado en esta investigación. La presidencia nunca ha explicado la relación de Canal 6 con Nepisa, aunque un decreto ejecutivo indica que la televisora del Estado se encuentra bajo su responsabilidad desde 2012. El reportaje investigativo también presenta los salarios oficiales de la familia, incluyendo los de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los de 6 de los 9 hijos de la pareja presidencial, nueras, exnueras y los hermanos de estas. Son ingresos parciales porque únicamente es lo que registran ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y provienen de entidades públicas en al menos 8 casos, sin incluir al presidente y la vicepresidenta, mientras que el resto de los sueldos registrados se derivan de empresas privadas pertenecientes a la red de negocios de la familia Ortega Murillo. 4 de las nueras de Ortega y Murillo trabajan en distintas instituciones del Estado, aunque según la Ley de Probidad de los Servidores Públicos están inhabilitadas para ejercer esas funciones. Un especialista en temas de probidad explica que se trata de una red de nepotismo, ya que además aparecen hermanos de las nueras de Ortega y Murillo como servidores públicos en el Poder Ejecutivo. Y observa que obedece no solo a una lógica de contratación de la familia, de dar un trabajo a un pariente, sino de resguardar los intereses de la pareja presidencial. Pueden leer la investigación completa en nuestro sitio web confidencial.com.ni. Gracias por ver este video, pueden compartirlo y suscribirse a nuestro canal de YouTube para continuar apoyando al periodismo independiente.